gran título de la India se presenta como la mayor democracia del mundo y es un eslogan de país, ¿ya? Lógicamente los políticos de la India se sienten orgullosos de eso, porque si uno lo ve en términos objetivos, manejar la India no es tan fácil, por es producto de esta diversidad y producto de los 1.300 millones de indios que hay. Entonces, no, en verdad, que exista esta libertad y este régimen democrático, este gobierno democrático, es para aplaudirlo. Pero esa democracia también es relativa, ¿ya? Si uno la ve un poquito más, un poco más allá, mucha gente no sabe leer, no ha ido al colegio, no sabe ni leer ni escribir, pero así todo vota, ¿ya? Y en verdad no sabe bien por qué está votando, vota por un símbolo y vota porque también hay cohecho y se compran los votos y se regalan cosas. Por lo tanto, este título de democracia del mundo y como con plena derecho y deberes es bastante relativa, ¿ya? Ahora, la India tiene entonces 700 millones, casi 700 millones de personas que votan en un proceso que dura meses, ¿ya? Pero de esos 700 millones, en verdad, el voto no es tan analizado y estudiado. Por lo tanto, gana el que ofrece más. Ahora, durante casi 60 años, el que regaló más, el que dio más, fue el partido del Congreso. Hasta la última elección, bueno, con algunas interrupciones, pero bastante menores, y ahora vamos a ver si esta interrupción es mayor o el partido del Congreso vuelve al gobierno, hasta que ganó Modi, ¿ya? Modi tiene dos posturas en la India. Estoy hablando particularmente en la India. Uno, para el indio, Modi es el reformador que quiere volver a la India, algunos lo cuestionan porque es un hinduista bastante ortodoxo, por lo tanto ha promovido y ha beneficiado el hinduismo en desmedro de las otras religiones y en desmedro de las otras poblaciones. Y al mismo tiempo, por lo tanto ahí se le cuestiona, ¿ya? Es muy nacionalista, muchas empresas indias han tenido que retirar, o sea, empresas extranjeras en la India han tenido que retraerse o retirarse de la India, ¿ya? Ha puesto muchas trabas para el extranjero en términos económicos, en términos de hacer negocios con la India. Pero el indio eso lo ve de manera positiva, ¿ya? Entonces está, por una parte, este nacionalista hindú que patrocina y trata de promover a la India y a los indios, principalmente al hinduismo, y ha tenido una mirada más estricta y ciertas actitudes más drásticas con el extranjero, y además también es bien mirado porque quiere acabar con la corrupción del partido del Congreso, algo que es muy difícil de lograr por el momento, y algo que ya en Delhi Modi perdió la elección de la capital, porque llegó otra persona que es de un partido nuevo que tiene menos de 5 años y que dice que Modi ya es corrupto y el gobierno Modi ya adquirió todas las malas prácticas. Por lo tanto, el Modi no la tiene muy fácil. Bueno, principalmente dos cosas. Una, que la primera es que Chile, tanto la clase política, la clase empresarial y la sociedad en general, considera a la India y toma el peso de la India como realmente es en el mundo, ¿ya? A la India es tan desconocida, es tan prejuiciada y tan mal interpretada que se la sigue viendo como, sí, está lleno de pobres y hay gente con lepra y la vaca camina por las calles, ¿ya? Y una vez vi una película y el elefante es un dios, ¿ya? Tan una caricatura de la India que hace que la India sea considerada como en la universidad, ¿eh? Como un electivo con suerte, ¿ya? Entonces, para toda la clase dirigente en sus distintos ámbitos, que primero vean el rol de la India en el mundo hoy en día, es decir, chuta, hay que empezar a estudiar a la India porque si no, nos estamos quedando atrás. Y que es algo que yo pienso, porque lo veo lo que pasa en Argentina, veo lo que pasa en Brasil, veo lo que pasa en México, para hablar de nuestros pares, de nuestros vecinos, y no hablar de lo que pasa en Europa ni en Estados Unidos, porque ahí ya estamos años luz. Después de eso,
dar la herramienta, favorecer ciertas condiciones para que la India y la cultura india, con todo lo que esto implica, con la tecnología que tiene la India, con el mercado de la India, el mercado económico de estos millones de consumidores, con el valor de la tolerancia religiosa, etc., pueda comunicarse hacia nosotros. ¿Ya? Eso es, como digo, entonces, poner a la India en primer lugar, donde corresponde, y luego crear los escenarios para poder conocerla y tener una mejor comprensión y una mejor cercanía y poder aprender de ella, que eso es lo que yo creo. La India tiene mucho que enseñarnos a nosotros como mundo moderno hoy en día, ¿ya? A Chile y al mundo en general. ¿Por qué digo esto? Y después vuelvo a lo anterior. ¿Por qué digo esto? Porque la India está acostumbrada a tratar y a relacionarse y a vivir con cosas que nosotros hoy en día tenemos que enfrentarnos. Por ejemplo, la India ha tenido que convivir y manejar siempre la escasez versus esta gran población que exige esta escasez de recursos, de todo tipo. Chile hoy en día también, uno lo ve en términos, hay recursos para la educación, pero ¿alcanzará para todo? ¿Cómo lo hacemos? Para que algunos estén contentos y los otros también. Hay un cierto manejo, también con el cuento de la ecología, de crecer, pero también mantener el medio ambiente. Y lo fundamental de la India, el respeto a las creencias y a la práctica de cada ciudadano. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una serie de leyes para promover la tolerancia. En la India esas leyes son parte de la cultura, no se necesitan en un papel. No hay una ley de discriminación. La discriminación no existe por derecho, no puede existir. ¿Ya? Bueno, entonces, como tenemos que aprender mucho de ella, según mi perspectiva, hay que poner a la India en el lugar que le corresponde y ahí crear esas condiciones. Esas condiciones son, primero que todo, que en las universidades, principalmente en las ciencias sociales y en las humanidades, se estudie la India como tal. Y para que se estudie la India como tal, tienen que crearse y formarse y especializarse personas que estudien la India, valga la redundancia, y que hayan vivido la India. Y de ahí, para mí, es algo elemental. Como hay becas para todas partes del mundo, que también hayan becas para la India. Yo lo veo como un gran aporte del país. Pero también tiene sus peros, ¿ya? Y uno de sus peros es que ven las cosas estandarizadas, hay una regla para todo. Entonces, esto es algo que yo siempre he pensado. Historiadores de Europa, historiadores chilenos, especialistas en Europa, especialistas en el Renacimiento, especialistas americanistas, colonialistas, ya hay muchos. ¿Ya? Deberían abrir un poco esas becas y darle un enfoque mayor a áreas que hoy día son deficitarias y que tienen un gran impacto en el mundo, pero que en Chile no son consideradas como tal. Ahí está, los estudios asiáticos, que son mi área, y principalmente la India. Y que cada uno de esos casos fuera abordado de manera, no con una regla computacional, no sé cómo será el sistema, pero que le dieran el valor de manera caso a caso. Yo sé que es más pega, yo sé que muchos no lo tienen. Pongo un paréntesis, y también tiene relación con Becas Chile. Los estudios asiáticos, en las últimas Becas Chile, estaban en la misma categoría que turismo. Estaba dentro de la misma área, ¿ya? Porque uno hay áreas, entonces está ciencias sociales, humanidades, ciencias duras, y de ahí uno va especializándose, ¿cierto? De lo macro a lo micro. Y en el último apartado estaba estudios asiáticos y turismo. Yo no sé si estudios asiáticos, las Becas Chile lo considera como un guía turístico que va a ir después a enseñar sobre China y hacer un viaje a China o un viaje al Taj Mahal y estudió un doctorado para ir a decir, bueno, acá está el Taj Mahal, que era la sepultura de la mujer de un emperador mogol. Entonces hay una serie de carencias y de errores por parte de las autoridades de Becas Chile por desconocimiento e ignorancia y por tener una mirada, según mi perspectiva, bastante atrasada de a dónde está el mundo y en el momento en el que está el mundo.